Bienvenidos a este canal. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania acusó a Vladimir Putin de querer expandir el conflicto tras la arremetida a un dron de Estados Unidos. El secretario de Consejo de Seguridad ucraniano dijo que el incidente con el avión no tripulado Reaper muestra que Rusia busca implicar a otras partes. Washington responsabilizó a Moscú del incidente y calificó como temeraria y poco profesional la acción. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania acusó este miércoles a Rusia de querer expandir el conflicto a otras partes tras el incidente en el Mar Negro entre cazas rusos y un dron norteamericano. El incidente con el dron estadounidense provocado por Rusia en el Mar Negro es una señal de Vladimir Putin de que está dispuesto a expandir la zona del conflicto y a implicar a otras partes, declaró en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano. La Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa informó que dos cazas rusos interceptaron un dron en aguas internacionales el martes y que las maniobras de uno de los aviones derivó en un accidente y en la pérdida del aparato estadounidense. Estados Unidos responsabilizó a Rusia del incidente y calificó como temeraria y poco profesional la acción de los aviones rusos, pero Rusia niega cualquier falta. El Pentágono afirmó que el dron estaba realizando una misión de rutina cuando fue interceptado de una forma temeraria y Rusia por su parte defiende que el dron estaba fuera de control. Moscú negó esas acusaciones aunque reconoció que dos de sus casas interceptaron un dron norteamericano detectado en la zona de la península de Crimea, península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. Según Moscú, ese dron avanzaba en dirección de la frontera rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas gracias y lamentablemente eso que acabas de mencionar, Alba, es algo que causa un dolor profundo. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hubiésemos querido estar aquí analizando en retrospectiva claro, lo que fue así. la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, pero lamentablemente estamos aquí más de 365 días, 366 Six, en exacto. específico, analizando cómo sigue, qué puede seguir pasando, qué es lo que ha pasado y por qué no ha habido solución. Pero eh, fue Tipo Neil, el legendario presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, que dijo que toda política es local y eso incluye la internacional. Buena parte de lo que está pasando en lo que es Europa del Este eh, ha afectado a todo el mundo y se ha convertido en un tema interno. ¿Y por qué me refiero a un tema interno? Vamos desde lo más cercano hasta lo más lejano. Lo más cercano es Europa hacia Rusia y Ucrania. Sabemos que la mayoría de los eh, países integrantes del bloque de la Unión Europea son países que tienen la moneda el euro. Un euro que es, si, si bien no tan sólido como algunos quisieran, sigue siendo una moneda muy fuerte. De se referencia. devaluó, de hecho, a partir de, de la guerra entre Rusia y e Ucrania. Efectivamente, se ha devaluado, pero no solamente que se ha devaluado. Generalmente cuando se tiene una moneda tan fuerte, la inflación no suele ser tan alta. En monedas como esa se considera que cuando la inflación supera 2%, eso es algo eh, descomunal. El promedio actualmente de inflación que existe en Europa es 15 puntos porcentuales. Vamos a ponerlo en, en perspectiva. República Dominicana tiene ahora mismo 7% promedio de inflación. Europa entonces tiene más del doble de la inflación que está viviendo República Dominicana, para que vean lo mucho que lo ha golpeado. Pero más aún, el nivel de dependencia energética que existe que tenía, en, ¿sí? en Europa con relación a Rusia, significó que en diciembre hubo apagones en Europa. ¿Por qué eso impacta no, tanto? Recuérdate también que insistían, insistían a, a las industrias, a, las, a los hogares, que economizaran gas para poder tener combustible durante el invierno. Claro, combustible por una parte, electricidad por otra, Exacto. energía en general, y en países así fríos, eh, apagones significa correr peligro incluso de, de muerte, muerte claro. por lo que eh, son, por ejemplo, eh, diversas enfermedades que surgen por temperaturas que en algunos casos llegaron a hasta 15, pu uh, 15 por debajo. De cero. También estamos hablando de lo que es, desde luego, la dependencia en torno al granero del mundo, que justamente esa región ha, ha impactado en torno a lo que es escasez también. Porque a veces está la inflación. La inflación es que los precios aumentan. Escasez es que está caro. Y no aparece y no tampoco. Hay. Y no aparece tampoco. Eso es de Europa. Ahora llegamos a República Dominicana. República Dominicana, país del hemisferio occidental latinoamericano, no produce energía, no produce una parte tan grande de esos alimentos que tienen que venir desde afuera. Entonces eh, terminó pasando que las autoridades tuvieron que asumir un subsidio extraordinario con tal de mantener congelados los precios. Y lo explico. 40 mil millones de pesos en subsidio tuvieron que ser dedicados el año pasado solamente para mantener estable los precios de los combustibles. De no haber sido por una medida como esta, probablemente eh, la gasolina estuviese hasta 50 o 60 pesos más cara de lo que hay actualmente. De no haber sido por varias de las medidas que se tomaron en torno a facilidades para importación, facilidades para incluso producción, también es posible que en vez de 6.9. Por ciento de inflación que tenemos actualmente, tendríamos hasta 12 o 13 puntos porcentuales de inflación. Eso y no fue no... una estrategia del gobierno, primero llevar eh, el precio de los combustibles a, a un nivel tope, previniendo que ya con eso aseguraba ganancias hasta un largo plazo, para después vender la idea de que soy un Robin Hood que, te, que me sacrifiqué. Por la población, pero ya conseguí realmente lo que quería con el precio que establecí meses antes. Eh, la verdad, que aunque suena lógico, lo que usted está diciendo es anacrónico desde el punto de vista económico. toda vez que una parte importante del subsidio que se está dedicando es incluso con sacrificio fiscal. Es decir, eh, como bien sabemos, a partir de cierto costo se va desmontando y desmontando cada vez más lo que es eh, la recaudación. <coughs> Del gobierno, y eso desde luego nos ayuda desde el punto de vista de que no tenemos ese costo tan alto que tendríamos del combustible, pero nos afecta desde el punto de vista de que cuando se sacrifica tanta recaudación, eso significa menos dinero disponible para el gobierno central, y cuando hay menos dinero disponible para el gobierno central, eso significa que hay que eh, recortar gasto en otras partes. Un país que todavía necesita bastante de gasto desde el punto de vista social, un país que todavía necesita bastante de gasto desde el punto de vista de la inversión. La inversión no ha podido ser eh, acuerdo con los niveles que se querían y eso nos ha golpeado de manera muy directa. Pero vamos incluso desde el punto de vista del de vecindario. Vimos que en Panamá se alzaron de manera eh, bastante de, eh, sólida buena parte de los sectores opositores, pero también sectores sociales, justamente por el precio del combustible, porque no habían podido congelarlo. Vimos que en Ecuador, un país productor de petróleo, justamente porque no habían podido controlar los precios del petróleo, igual la gente se tiró a, la, a las calles y casi tumban al gobierno del presidente Guillermo Lazo el año pasado, y tuvieron que entonces igual congelar los precios en ese orden, porque... Eh, repito, en el caso de Ecuador producen petróleo, en varios otros casos también producen petróleo. El mismo Estados Unidos hemos visto cómo se habían disparado los precios del petróleo el año pasado, eh, los precios de, eh, del combustible el año pasado, aún siendo productores de petróleo. Entonces República Dominicana que no produce ha tenido que tomar medidas mucho más dolorosas hasta cierto punto, pero todo en busca de mantener la paz social que la hemos logrado. En nuestro vecindario somos de los pocos países que no han visto estallidos. Somos de los pocos países que mantienen convivencia hasta cierto punto, porque es muy difícil mantenerla cuando hay inflación de doble dígito. Es muy difícil mantenerla cuando los precios del combustible que impactan de manera directa en la vida diaria de las personas son mucho más altos de lo que se tienen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.